Senior Developer. Junior Developer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como todos sabemos, en el mundo del hacking existen diferentes ataques los cuales involucran diferentes formas de vulnerar un sistema. Sin embargo, últimamente me llamó mucho la atención uno en específico, que personalmente no tenía muy presente y es vector de ataque o vector attack en inglés. Sin embargo, no era el único ya que había otro llamado surface attack o ataque de superficie. Sé que no muchos de nosotros conocíamos un nombre así, o tal vez como me sucedió a mí, conocía un poco su definición pero no exactamente su nombre. Un vector de ataque es un método o vía utilizada por un hacker para acceder a un sistema de destino. Y tú dirás, ah caray, pero como que la definición está muy básica y general, ¿no? Y la verdad es que sí, es básicamente lo que hace un hacker prácticamente. Pero la verdad es que a medida que iba avanzando en su lectura, me daba cuenta de ciertas cosas que en lo personal tampoco conocía y realmente es muy útil saber de principio a fin en qué se basa prácticamente un vector de ataque. Así que si lo quieres saber, no olvides suscribirte, darle like al video y especialmente ayudarme a compartirlo en tus redes sociales favoritas. Primero que todo, como ya les nombré el concepto de Surface Attack, vamos a ver cuál es la diferencia que tiene con el Vector Attack. La superficie de ataque es el área total de la red que un hacker puede usar para lanzar vectores de ataque y extraer datos u accesos a un sistema determinado. Mientras que un vector de ataque, como ya les comentaba, es básicamente como un malware o un ataque de phishing que intenta aprovechar ciertas vulnerabilidades. En conclusión, un vector de ataque es el camino que toma un hacker para explotar vulnerabilidades, mientras que la superficie de ataque son todos los puntos expuestos a posibles hackeos. Y ahora sí, como ya sabemos esta diferencia, hablemos de por qué los hackers no siempre buscan robar datos de tarjetas de crédito o información bancaria, sino que también desarrollan formas más sofisticadas de monetizar sus acciones que son menos obvias que, por ejemplo, un número de tarjeta de crédito. Y esto que les voy a contar a continuación tiene mucho que ver con los vectores de ataque, ya que son bastante explotados en ataques de hacking, y es porque no todos los hackers muchas veces sienten motivación por el dinero, sino que tienen otros intereses que no exactamente son monetarios. Por ejemplo, infectar con bots a cientos de miles de computadoras tiene el objetivo de lograr establecer una red conocida como botnet, con la cual se puede enviar spam y extraer información delicada de diferentes usuarios. Y bueno, esos datos de personas, ¿para qué podrían servir? Y la verdad es que, omitiendo la posibilidad de venderlos, aunque no lo crean, muchos hackers usan esa información para obtener medicamentos recetados ilegalmente. Finalmente, hablemos de los pasos que existen en esta metodología del vector de ataque con los cuales los hackers pueden empezar a idear un plan para atacar un objetivo. Recuerden que estos pasos son muy generales y se los habla a muy grosso modo, lo cual podría sonar para los que conocen más del tema un poco obvios. Así que si usted ya sabe, siéntese y mire. XD. El primer paso, obviamente, es identificar el sistema de destino al cual se le va a realizar el análisis. Podríamos esto llamarlo como el Surface Attack. Lo que prosigue es utilizar herramientas de recopilación de observación de datos, como mirar información de correos electrónicos y cosas por el estilo. En este paso es básicamente donde se aplica la famosa ingeniería social. El siguiente paso es lo que marca una diferencia y es la detección del vector de ataque y la creación de herramientas para explotarlo. Recuerden que ese vector de ataque puede ser una puerta trasera o una vulnerabilidad, la cual puede permitir el ingreso al sistema o a una red en particular. Lo siguiente ya consiste en romper sistemas de seguridad y el resto pues ya es historia. Así que lo primordial para todo sistema es asegurar los vectores de ataque contra la explotación por parte de los hackers, implementando políticas y procedimientos que eviten que hackers o ciberdelincuentes obtengan información útil sobre las vulnerabilidades de seguridad TI. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Espero que tengas un excelente día y hayas disfrutado del video de hoy. Espero un nuevo video próximamente y sin más que decir ni pedir, te espero en la próxima. Adiós.